5 años de espera. A este juego le saqué el platino, a la primera parte. Ahora nada más entrar vamos a mirar los trofeos que trae, pero vamos a focusarnos en la historia 100%. Sony Entertainment con Naughty Dog. Es una de las empresas que a mí me gusta más o más potente. Junto con Uncharted, etcétera, etcétera. Vamos a callarnos un mes. Pulsa el botón. Vamos a disfrutar de una dificultad moderada, ¿vale? Para disfrutar un poco de lo que viene a ser la historia y a la vez, pues, la dificultad del juego, entre comillas. Aplicar el contenido de modificación de reserva se desbloqueará la mejor capacidad de munición. Vale, sí, vamos a aplicarlo ya que nos han dado de al reservarlo. Ayuda de cámara, no. Vamos a iniciar, opción moderada. Podemos cambiarla durante la partida. Vale, perfecto. Pues vamos al lío. Empezamos con los tiempos de carga importantes, ¿no? Parece, ¿no? Parece que empezamos con los tiempos de carga importantes. Malamente, mal negocio. Vale, de nuevo. Con Entertainment. Con Naughty Dog. Un juego de Naughty Dog, efectivamente. No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Corres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo la mataría. Dios santo. ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? La salvé. Salvarla. Eso es. Demasiado. ¿Cuándo sabe Eli?
hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. Parece que le van a meter como un mundo abierto, entre comillas, al juego. La musiquita, tío. ¿Qué pasa, Breaker, loco? Bienvenido, tío. Ya está aquí, ya llegó el Last of Us 2. Y ahora, tío. Después de... después de 5 años, tío. Y de uno de los platinos más importantes que me he sacado para... por fin ha llegado. Y creo que este se viene. A ver, ¿puedo saltar? No. Y creo que este también se va a venir platino, sí o sí. Creo que sí, tío. Son juegos que hay que sacarse el platino, tío. Lo que pasa es que son juegos de Naughty Dog. Que al ser juegos de Naughty Dog, los coleccionables son brutales. En el primer de las sofás, en la primera parte, había, creo que son 103. Coleccionable entre el coleccionable y voces. Que había que escuchar todas las conversaciones para conseguir el platino. Una locura, eso es una locura, tío. Recuérdame después que te cuente una cosa, Breaker, tío. Hay una página. Ya te la contaré, tío. Bueno, en un pequeño intermedio que hagamos una paradita, te lo cuento, tío. Mantén L1 para galopar, ¿no? L1, a ver, left. Vale, sí. Vamos a galopar. Esto es lo más parecido a Gladiator, ¿no? ¡Qué cojones, loco! Aquí donde se quedó el final del juego, se quedó como en una montaña, tío. Se quedó en una montaña Ellie y Joel. Hablando y tal. Ahí hay zorros y eso, tío. Qué bueno, tío. Efectivamente. Es aquí. Por aquí o por aquí arriba es donde se veía la escena final. Que ahora iremos ajustando el volumen, ¿vale? Porque las conversaciones puede que sean pequeñas, puede que estén en un volumen bajo. Pero entonces lo que tengo que hacer es bajarle el volumen a los disparos y demás y subirle a las conversaciones, ¿vale? Porque no quiero que tampoco me tape mucho ahí. Qué guapo, tío. Tengo ganas ya de salseo, tío. Tengo ganas ya de salseo. Qué bien se ve, joder. Qué bien se ve, tío. Yo hubiera esperado ya unos meses más, tío, haberlo sacado a Play 5, tío, y que se viera esto como si fuera la puta realidad, tío. También tengo que ver si yo donde estoy molesto o no molesto. ¡Hija! Ahí la lleva. Vamos para adentro. Ya, pero... Vamos. Está bien, me ocupo.
Tú sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Nos vemos, Tommy. Vale, se va a guardar el secreto. Quillo. Cristian, gracias por suscribirte, loco. No lo has compartido. Ayer no me salió la notificación, tío. Compártelo para que me salga la notificación, loco. Ahora mismo le voy a subir el volumen, ¿vale? Ahora miramos el volumen y se lo subo. El anterior, el de Last of Us 1, tuvo la versión remastered, la versión original. Tuvo una edición del juego del año. Por lo menos tuvieron 3 o 4. Sí, sí, unas pocas. Sí, sí, y tuvo versión juego del año y demás. GOTY, creo que fue también una versión. He subido un poquito el volumen, ¿vale? Eli. Decidme si en algún momento se me pisa la voz luego cuando empiecen los tiros y demás, ¿vale? Seguro, tío, seguro que sí. ¿Qué tal, vampiro? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la cosa, bro? Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. Esperaba que estuviera más mayor. O es que ahora pasan unos años. Imagino. Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas. Qué bien. Sí. Gente, yo salimos a cabalgar el otro día. Exclamación sorteo. Me contó un chiste y me acordé de ti. Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. ¿Por qué esta relación tan tensa, tío? Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Por qué está la relación tan tensa, loco? Exclamación sorteo. Pincháis ahí, pero tenéis que loguearos con Twitch, ¿vale? Tenéis ahí un sorteito gratis. Para los egipcios era el dios Gita Ra. Ja, ja. Qué malo, cojones. ¿Quieres oír algo? Vale. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. ¿A qué tengo que tocar yo? Flipa, chaval. Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here. Hemos empezado fuerte. Trying sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my
my stolen missing parts. I've no need for any more. Cause I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of. Ya está. Bueno, no ha dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. Es para ti. No, 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 no. Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera lección mañana? Genial. Vale. Vale. Estaba la cosa un poco tensa al principio, ahora de repente está bien, no entiendo nada, tío. ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. Que descanses. Para mí, Ellie en la cinemática estaba como más mayor. Ahora tiene que pasar algo para que pase el tiempo. Pasarán X años. Y entonces Joel tiene que desaparecer de la escena y luego en algún momento aparecerá, reaparecerá en la escena. No sé qué está pasando, compañero. Me está rayando. The Last of Us, parte 2. Efectivamente, 4 años después. Ahora sí me cuadra algo más ya la cosa. Joder. Oye. Buenas. Lo siento, me he dormido. Dame un minuto que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye, ¿besaste a Dina? Oh. Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No. Ah, claro. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Esto es lo que no me cuadraba. ¿Por qué le estaba dando explicación a él? Porque se sabía que Ellie es lesbiana. Estoy quedando contigo. Por el DLC de Behind. En marcha. Oh, eres lo peor. Lo que no sabía, efectivamente, que la otra estaba con este chico antes. Solo que... Huele bien. Vale, empieza ya. Eso es lo que no me cuadraba. Ella dándole explicaciones a él sobre que había besado. Si ella se sabe desde el DLC del primero que era lesbiana, ¿vale? Porque, porque lo dice en el DLC, porque ocurre en el DLC. Entonces, claro, ahora me ha cuadrado un poco cuando él le ha dado la explicación a ella diciendo, la acabo de cortar con mi chica. Claro, es que era la novia de él. Ella a lo mejor pues se ha sentido atraída por ella, es bisexual o no sabemos, ¿vale? Vamos a ir descubriendo un poco todo, ¿vale? Yo es que hay cosas de las cinemáticas que ya me había comido. Mira, una Play 3. Hostia, qué bueno, tío. Una Play 3. Jak and Dexter. A ver, ahí arriba.
Vale, la guitarra. Vamos a ir. ¿No podemos coger nada o qué, tío? Para ella hay una cosa que coger. Hay un cuchillo, gírate, bro. Eni no puede pasar ahí en medio. Vale, voy a coger la chaquetita. Vale. Y la pipa, por si acaso. Pongamos todo y el cuaderno de bitácora. Vale, hasta aquí. Ok, vamos a seguir intentando mirarlo un poco todo. Porque luego si hubiera partida plus, pues intentaríamos ya ir a por el platino como os he comentado antes. Oh, qué bueno, tío. Ya os he comentado antes que me gustaría e intentaré ir a por el platino. El cuchillo pasa... Pasamos al lado del cuchillo. Qué putada. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Vale. Tampoco me quiero secar con los coleccionables, ¿vale? Porque si no va a ser un primer, una primera vuelta demasiado larga. Quiero pasármelo, quiero disfrutar y luego ya obsesionarme con los coleccionables, pero quiero mirar si hubiera loot, que luego nos quedamos sin loot, ¿vale? Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. Gracias. ¿Qué? A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Pesado, eres loco. Te llamara algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. ¿Y luego te cabreaste con Joel? Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. Vamos a ir buscando audios, por si hubiera aquí acciones de audio. Vale, este... Ya digo, es que en el primer de las sofás había audios que eran coleccionables, ¿vale? Y que había que escuchar todas las interacciones de audio para conseguir también el platino. Pero bueno, vamos a ir, ya os digo, vamos a ir... Sin obsesionarme mucho, vamos a ir buscando coleccionables a la misma vez que vamos un poco por la historia. Quizás es pronto para empezar a buscar 2000 cosas como las estoy buscando yo. María. Aquí tenemos a María hoy. ¿Es por lo de Seth? Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? ¿Enviamos una patrulla? Nah, es bueno que haya osos por ahí. Seguro que mantienen a raya a los infectados como nosotros. Si no se los comen los infectados. Depende del infectado. Ah, depende del oso. Vale, vámonos. Venga, compañero. Let's go. Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé, no quería que pensaras que... No pasa nada, Eli. Está guapo, ¿eh? El pueblecito este, ¿eh? Está muy guapo, tío. Gracias. Tengo dudas, a la misma me tengo intriga de ver qué tal todo. Buah, chaval. Ya ve que decía el perro. Viejo. Sí, mola que te rasquen. Por si hubiera algún tipo de interacción por aquí. No, vamos a seguir. Hola, Jesse. Ah, hola. Hola. Por ahora te lo firmo, pero la próxima semana quiero dar un trato justo sobre la
Venga, loco, vámonos. Espero que no haya coleccionable tipo de audio, como en el primero. No. Y María. Sígueme. Permiso. Eli. Ahí estás, vení. Sed quiere decirte una cosa. No quiero saber nada de ese intolerante. ¿De quién es la alcaldesa? Por favor. Oh, vale. Sed. Sed, ven. Oh, puta mierda. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Yeah. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. ¿Eh? Nada. Bueno. Tened cuidado. Claro. Para esto. Te lo agradezco mucho. Para esto hemos venido, para que nos pida perdón así, si me en plan. Intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. Vale. Nos vamos a aventurar. Vamos a mirar si por aquí hubiera algo antes de irnos. Efectivamente, tío. Un cromo. De Ginny Twice. Me lo quedo. Me lo quedo, por supuesto. Nombre grande, Ophelia Sander. Los gemelos Kenny nacieron en Esparte, todo lo que sea un experto fallido, Ophelia nació sorda. Vale, esto es. Esto es como cromos, de hecho, coleccionables puro y duro, ¿vale? Así que. Hemos conseguido uno. Vamos a verlo todo, un momentito. Ni nada. Por aquí ni nada. Nos piramos ya. Se mueve demasiado rígida. Para mi gusto se mueve como demasiado rígida la Ellie. Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Ellie, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Mira. Enviaré a las dos a que se ocupen. Fin del problema. Ajá. Es como la guardería. Take care. Ellie, ¿podemos hablar un momento? Sí. Sí, pesadilla. Mira, cuéntame. Dime. No sé qué está pasando entre Joel y tú. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Yo tampoco entiendo qué ha pasado o qué pasa con Joel. No lo entiendo. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. Dina. ¿Podemos hablar? Chicos, un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. Solo... quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso es igual. Claro que lo entiendo. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo empecé todo y... no debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebido, es normal. Aún así, a mí no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada, solo...
¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irse ya. ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¡Te lo has buscado! ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! Toma en la boca, niño. Somos lo más, perdedores. No. Toma en la boca, niño. Sí, joder. Hostia, me han endiñado. Me han zumbado. Me han zumbado. Yo, what the fuck. Me están reventando, chaval. ¿Qué cojones? Vale, es que no tenía bola. Toma, crack. Toma en la boca, niño. Toma en la boca. Pero si lo he esquivado, falso. ¿Quién te enseñó eso? Toma, niño. Toma, nieve. Vamos ganando. Hostia. ¿Dónde quedan están los niños, tío? ¡Loco! ¡Ahí! ¡En la boca! Oh, toma, os hemos reventado, perro. Tus padres no te quieren. Oye, ¿cómo sienta? ¡Vamos! ¡Nos vais a salir con la vuestra! ¿Eh? ¡Dicho que la dejéis, monstruos! ¡Oye! Vale, muy bien, ahora hay cosas que hacer. Largo. Supongo que me lo he ganado. Sí. Vámonos. Vale, vamos a buscar por aquí si hubiera algo. Vale, por aquí me caigo, lógico. Se sube como el antiguo, para adelante y a la X sin más. Quiero mirar a ver si podría subir por aquí. Aquí puedo. No hay ningún tipo de coleccionable. Barra interacción, vámonos. Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo. Va a relevar a Joel y a Tommy. Oh, qué bien que nos haya puesto juntas. Qué bien, ¿no? Qué bien que nos haya puesto juntos, ¿no? Las horas de soledad, ¿no? Y oscuridad, ¿no? ¡Ey, lobo! ¿Cómo estás, tío? Buenos días. F, ¿por qué, Jairo? ¿Qué ha pasado? Hola, chicas. Exclamación sorteo, gente. Tenemos un sorteo por ahí activo por si queréis participar. Hola, chicas. Ahora los traigo. ¿Qué ha pasado, Jairo, para que sea F? Porque yo todavía en el juego no veo ni una F, tío. Veo todo... de todas las... Ahí tenéis. Pincha ahí. Y la exclamación ID es la contraseña, lobo, tío. ¡Oh, chaval! Mira. Brutal, tío. Brutal, compadre. Brutal, tío. Brutal, loco. Exclamación ID. Es el mismo nick, pero... El mismo nick, pero mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Pon exclamación ID y te sale también el... la contraseña. Vale, no hay por aquí nada más. Vámonos. Estoy haciendo demasiado lento porque quiero... Ah, buena chica. Dale esto. Gracias. Esa es la contraseña. Ahí está. Vamos. Muy bien. Ah, mirad quién se apunta. Ya. Una para ti. Y otra para ti. ¡Abrid! Calma, chavales. Muy bien. ¿Sabéis cómo va? Registraos, seguid las rutas, acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo.
Adelante. Vale. Primera parte, ¿no? Parece que ya completa, ¿no? Digamos, introducción, intro, no sé cómo lo queremos llamar. Joder, porque tiene coleta y tal, pero parece un tío, chaval, está petadísima. ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. Bruxismo. ¿A dónde has ido? Está petada, ¿eh? Coge tus cosas, te enseñaré algo. ¿Qué? ¡Ey, Rick! Exclamación sorteo, tío. Por si te apetece participar en una clave random ahí... Y en 50 brillos, bro. ¿Cómo estás, Rick? ¿Cómo estás, amigo? ¿Vas a abrir hoy? Venga, por aquí. Vale, tío, vale, verdad. Vale, loco. Acabo de empezar, ¿eh? Llevo 48 minutillos de directo solo. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando... Bueno, paciencia, tío. Paciencia, tío. Un poquito de tiempo y a pensar. ¿Prefieres contármelo? Tienes que verlo. Bueno, vamos para allá con este. Vale, tío. Muchas gracias. Si no te spoileas. Vale, Lobo, muchas gracias, tío, por dejarme ahí el ojillo, tío, y nada, tío, si has participado, espero a ver si tienes suerte, compañero. Y que vaya bien el fisio, loco, a ver si te recuperas ya de la pierna. Parece que por aquí no va a haber... No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres ahí conducir hasta México? Ahí hay algo. He pensado en ello. Vería. Vale, tío. Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. Vale, un tutorial con otra persona que no es Eli. ¿Has hecho esto a oscuras? ¡Oh, me puedo tumbar! ¡Me puedo tumbar entero, tío! ¡Qué bueno, joder! Y reptar. No sabía yo eso, tío. Me acaba de sorprender el juego. Me acaba de dejar ahí... anonadado. Me acaba de dejar anonadado. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Vale, con el L1 se puede correr, tío. Y voy andando, no me lo había planteado. Cuidado al saltar esto. Vale. Y nada, vamos a saltar.
romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya. Vámonos, para adelante. Gracias. Para adelante. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Buah, chaval. Muy alto. Vamos. Vaya tela, tío. ¿Cómo? Te vas a caer, loco. ¿Cómo se ve esto, tío? Brutal. Muchas gracias, Lobo, tío. Deja de mirar abajo. Muchísimas gracias por el ojo, por compartir, por retweet, por todo, tío. Te lo agradezco, bro. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Flipa, tío. Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿El Owen este no la quiere jugar o algo? ¿No lo quiere jugar, tío? Me da a mí que nota este. Es algo raro, ¿eh? Hay gente por ahí, hay gente por ahí. Tiene que haber un campamento, algo de luciérnagas o algo, ¿eh? Si no, ¿eh? ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... no lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Mamá. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. La otra estaba embarazada. Quiero lo mismo que tú. Pero esta... pero no a cualquier precio. Yo creo que están liados estos dos en plan... Oye. No. No me toques. Te mato, perro. Te veo en la cabaña. La van a secuestrar. A la mierda. What the fuck? ¿Qué va a hacer, loco? ¿Te vas a ir tú sola? ¿Te vas a ir tú sola por qué, tío? No me importa. Buah. No entiendo por qué. ¿Y puede que haya algo por esta zona? No entiendo, ¿eh? No sé por qué narices va usted sola, señora. No sé por qué quieres ir sola. No sé por qué no estamos jugando con Ellie. No sé qué está pasando, tío. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Puesto de vigilancia. Eso es un paseo.
Vale, vamos a restar, que nos lo ha enseñado ahora también. Let's go. Dejó embarazada a Mel. Vale, nos está contando un poquito el diálogo. Mierda. Vale, aquí hay gente. ¿Aún respiras? Esto es la definición de tocar con un palo. Pues igual. Hay un huevo de gente, chaval. ¿Y no hay ni un poquito de loot? Porque no hay ni un poquito de loot, tío, aquí. Empezamos bien, con los loot. What? Vale, no hay nada, hay que seguir sin más. What the fuck? Qué susto me ha pegado, cabrón. Puta madre, tío. Hagamos su nación. Ah, nos va a enseñar a sacar la pipa, ¿no? Pulsa cuadrado para atacar cuerpo a cuerpo. Como perro. ¡Guau! Vaya codazo le ha pegado, compadre. Vale, ya empieza, ya parece que empieza el salseo. Vamos al lío. Yo, ¿me está reventando, tío? What the fuck? Que no esquiva, loco. No sé dónde carajo tengo que ir, tío. Creo que va a ser obvio que yo muera. No lo entiendo, si no, ¿eh? No entiendo por qué están viniendo tantos caminantes. No sé por qué están viniendo tantos caminantes. Es lógico que vengan, ¿no? Imagino que será lógico que vengan, ¿no? Vale, es un tutorial obligatorio. Desde aquí no veo. Para arriba y para adentro. Vale, el brillo. Bueno, el brillo sí está bien, ¿eh? No está más lejos el brillo. Todo por aquí, todo por allá. Vale, nada que rescatar por aquí. Ahora tiene que aparecer gente, ¿no? Aparecerá alguien más, seguro. ¿Cómo salgo de acá? R2 para recargar. No sé, los controles ahora mismo. Controles ahora mismo regular, ¿eh? No sé yo. No sé yo. No sé. No sé. Qué bueno, tío. Qué bueno, chaval. Buenísimo, tío. Buenísimo, loco. La puta obra de arte, coño. Una fucking obra de arte, tío. Vigilancia.
Por aquí hay algo más. Ve, efectivamente, tío. Blanco y en botella, tío. Un DVD. Aquí un botiquín que acabamos de coger. Flamante. Ha venido eso perfecto. Por aquí tiene que haber alguien más, ¿eh? ¿Algún hippie más o algo? Vale. Y aquí hay loot. Aquí hay loot rico. Llamémosle rico. Llamémosle rico porque... Leer. A quien quiera que lea esto. Me llamo Sen, soy fan de San Francisco. Intento llegar a Jason con mis dos hijos. Hemos perdido el coche, la brújula y las armas. Nos asaltaron a la fuera de Reno. Mi mujer y mi hijo mayor murieron. Estoy intentando seguir los mapas, pero la nieve no nos deja seguir la carretera. Quería esperar a que pasara esta tormenta, pero mis hijos se están muriendo de hambre. Llevo una semana sin ver ni una ardilla. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se consumen. Vamos a ir hacia el noroeste. He oído algo que parecía disparos por allí, al otro lado de los riscos. Con suerte encontraremos gente. Espero que sean amistosos. Por favor, si lees esto, ven a buscarme. Ok. Ok. Voy a apagar la linterna. Vale. Estarán cerca. Aquí ya tiene que haber bronca, ¿eh? En breve. No, por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues para adentro. Empezamos ya el salseo, tiene toda la pinta. Mantén R1 para escuchar. Vale. Haz ahí el mataleón y a tu casa. Haz ahí un buen mataleón y la pones fina filipina. Vamos a mirar atrás. Hay una shit por aquí, vale. Este ya cogido. No hay una shit tampoco. Voy a ir agachado todo el tiempo, tío. Me gusta el salseo. No voy a ir agachado todo el tiempo, porque a mí no me gusta ir... Vale. Vámonos ya. Tiene que ser por aquí, ¿no? Ah, por aquí abajo, tío. Soy sordo y ciego, cojones. Vale. Vamos a gastar lo mínimo posible, ¿vale? Ahora mismo vamos a gastar lo mínimo posible. Me ha visto, tío. Madre mía, tío, esta por lo menos hacía MMA o algo, ¿sabes? Porque no vea la de hostias que pega, chaval. Y encima está cuadrada, porque tiene toda la pinta de que vamos. Vale, voy por ahora. Lo estoy haciendo también que encima se me está quedando el loot por detrás. No puede ser, tío. No se me puede quedar loot por detrás, loco. ¿Eso cómo va a ser? No puedo estar jugando a The Last of Us y quedándose loot por detrás. Algo está pasando. También me estoy quedando con loot de comida por detrás. Algo está pasando, tío, en el juego. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué habéis hecho para que sobre tanta cosa? Vale, vámonos. Vámonos, porque por aquí ya no hay nada.
Mucha munición, está llena, tío. Vámonos. Vamos, tenemos la munición llena. Vamos a ir despacio. Puede que se dé la vuelta, lo sabía. Vale, por ahora las ejecuciones son las mismas para todos. Vale, hay muchos hippies por aquí, ¿eh? Vale, espero que no me vea. Espero que no me vea, quedan dos más por lo menos. Va a cambiar el ciclo, me va a ver. El otro sí me ha visto, lo voy a esquivar. Y la voy a reventar como... Recuerdo cuando quedé campeona de peso pesado en la MMA. Pues ahí estamos. Madre mía, es que pega... Pega unos pepinazos que flipa, chaval. Vámonos. Vámonos. Bueno, ahora bastante... Bastante bien. Me da a mí que esta tiene que quedarse atrapada, morir o algo de eso raro. Huellas de caballo. ¿Dónde está la patrulla? Con la cara de sospecha. Vamos. Por aquí. Te sigo. Vámonos. Ahora mismo no tiene que haber coleccionable, ahora mismo tiene que ser... ¿Quieres estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? Hombre. No lo sé. Supongo que no nos salía. En este tipo de época... ¿Has hablado de Kat conmigo? Bueno... Es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. ¿Qué tatuaje? No recuerdo. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Vale, aquí sí vamos a empezar el salseo. Y ahí atrás puede que haya... Ahí atrás puede que haya un coleccionable en el coche. Oye. Que claro, dicen... Dice que han puesto el rumbo fijo. Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. Dice que han puesto el rumbo fijo. Y es lógico que...
que en esta situación, pues pongas el rumbo fijo. Es decir, es que no creo que puedas ir a un cine o que puedas salir a cenar y esas cosas. ¿Sabes? Teniendo toda la mierda que hay encima en un mundo apocalíptico, la verdad. Pero bueno. Lo entiendo. No hay mucho coleccionable ahora mismo a la vista, ¿no? No sé si no... Ahí hay una conversación pendiente. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Hay tensión ahí. Vamos. Hay un poquito de tensión ahí. A Eli le mola, pero como si no le molara, porque está un poco rara Eli, ¿eh? Está un poco raro una en este comienzo de juego. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Jesse James. Cierto. Ah, oh, Eugene. Qué gracioso era. Ah, sí. Esto no estaba antes, ¿no? Sí. Espero que hayan metido el arco aquí, ¿eh? Espero que hayan metido los arcos, si no, me voy a enfadar. Vámonos. Empujo. Vámonos para arriba. Sube para arriba. Una máquina expendedora que no vale para nada. Algo ahí que no vale para nada. Y seguimos. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Por aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Aquí sí tiene que haber loot. Tiene que haber loot y tiene que haber coleccionables. O acciones que hacer, que creo que también contarán. Esta pipa era de Eugene. Ah, es mía. Me la dio él. Por cierto, no tendrás un poco. Oh, wow. Ojalá. Eugene siempre tenía. No vea Eli, ¿no? Como se las gasta, ¿no? Vale. Una mejorita. Otra mejorita. Usa la parte que hayas conseguido para mejorar las armas en la mesa de trabajo. Perfecto, más partes. Ok, gracias por tantas partes. No sé cuánto va a costar. ¿Me abre, loco? No sé cuánto va a costar en este juego mejora de armas y demás. Vamos a verlo. Creo que por aquí tiene que haber algún. Tiene que haber por aquí algún. La primera mesa, digamos, de mejora. Quiero pensarlo. No, parece que no. Parece que no. Vale, pues vamos a leer el cuaderno de bitácora. Vale, es como un cuaderno, digamos, de visita. Encontramos ciervo muerto. Vamos a mirarlo. Hemos encontrado caballo atrapado en hielo, lo hemos sacado. Un chasqueador. Una cabra muerta, un corredor en la carretera principal, la nieve, vale. Encontramos un ciervo, hemos acabado con corredores. Todo despejado. Hemos visto huellas y seguimos hasta un pequeño campamento. Había dos adultos, un niño que necesitan atención médica. Los chascadores en una gasolinera. Ok. ¡Ey, Bartor! ¿Qué pasa, bro? Hello there. ¿Cómo estás, tío? Exclamación sorteo, bro. Tenemos un sorteito. Loguéate con Twitch. Y exclamación ID te da la password. Esa es nuestra última parada. Mira tú. A ver. Veo
¿Un centro comercial? Ah, ¿con el supermercado? No, el pueblo está después. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tommy y Joel. Sí, ese es. Aquí tiene que haber algo más. El pueblo. ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. Vale, pues vámonos. A los caballos. Let's go. Yes, go. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. No vas mal. Hombre, si te pusiste la misma ropa para ir de fiesta que ahora para matar zombies, pues va guapa a matar zombies, ¿no? Supuestamente, ¿no? Let's go. Qué bueno, tío. Vale, vámonos al lío. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No, de viejas. Tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma. Eres demasiado imprudente. Oh, mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. La paz, exclamación ID. Buenos días, Rubén, tío. Exclamación sorteo y la paz es exclamación ID. Ahí tenéis la paz del sorteo. Que es mi nombre de Call of Duty. No te preocupes, tío. Exclamación sorteo. Sí. Parece tranquilo. Si quieres lo hacemos. Seguro que hay suministros. Ah, vale, vale. Puedo desmontar. Voy a desmontar, tío, claro. Ahí tenéis la contraseña, ¿vale? Entráis. Vamos a dejar esto aquí. Entráis, os logueáis con Twitch. Aquí tiene que haber gente, tío. Os logueáis con Twitch y ponéis esa contraseña y le dais a la ruletilla y bueno. Y cuando ya hagamos el sorteo, pues os puede salir lo que os haya salido en la ruleta. Vale, los suplementos. No. En 11 días termina. Estas caravanas están bien. Molan, son casas portátiles. En 11 días cuando hacemos ya la... ¿Viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro. Me habría ido a recorrer el país. Vamos a ver el diario, leer. A ver otro país. Dina me ha preguntado si pensaba ir al baile, me ha tocado el brazo, me imagino cosas, no seas idiota, ella se comporta así con todo el mundo, no eches a perder vuestra amistad. Vale, ella ya le gustaba. Sí, hablaba mucho de ir a Canadá. Decía que había unas cataratas gigantes allí, que tenía ganas. Bueno, manual de entrenamiento básico. ¿En serio? No te preocupes. Todos tenemos sueños. Guía de supervivencia. Vale, para nada eso. Vamos a ver. ¿Puedo mejorar cosas? Ahora mismo solo tengo 7, ¿vale? Así que supuestamente no puedo, ¿vale? Tengo que coger suficiente. En este caso parece que es como estamina. No te preocupes. Participa que dentro de 11 días... Es que el sorteo es, digamos, instantáneo, tío. Le damos al botón y ¡pam! Tenemos ganador, ¿vale? Pues... Por eso lo digo. Pensaba invitar a Joel a ver una peli. Oh. ¿Te quita del medio, loco? Sí. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Ya es que Destripador. Curtis y Viper 2. ¿What? Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. Oh, no. Vamos a entrar aquí dentro y nos vamos, ¿no? La verdad es que a mí también. ¿Tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas.
montar en trineo. Ahí arriba, claro, tío. Ahí arriba, por aquí. Sí. Nos vemos después. Vale. Nope. ¿Veis? Ahora han cambiado el formato y ahora la estamina sirve pues para... De una en una se va cogiendo, paquetitos, una carta, otro cromo. Para mi colección. Vamos a leerlo, vamos a girarlo. Sí. Sin embargo, no nos apenas dice, mantiene su verdadera identidad en secreto. Perfecto, otro coleccionable. ¿De qué va Curtis y Viper 2? De dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta. Y creo que en esta se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Vámonos. Vale, pues Viper, el joven, es ninja. Y el ¿te montas? La leche. ¡Me quiere montar, loco! ¿Una primera peli? 10. Ahí parece que hay cosas. Voy a bajar. Voy a bajar porque aquí parece que hay cosas. No puedo. No puedo, tío. Vámonos. Joder. Creo que hace más frío. Tienes razón. Creo que lo he looteado todo bien, pero no estoy seguro, ¿eh? Y vámonos. Uah, aquí ha habido matraquita. Aquí ha habido matraquita. ¿Pero qué coño? Serán los infectados. ¿Cuántos hacen falta para derribar a un hombre? Más de uno. ¿Dónde coño estará? Bueno, habrá algún... algún... chirriador, digamos. Vale, L1 y R1 es cambio de arma. Vale. No, hay son chirriadores, ¿eh? No son... Son chirriadores. ¿Cómo entramos? Por aquí, por la ventana, cojones. Vale, hay uno cerca. El problema es... ¿Para dónde mira? Vale. Perfecto. Vale, y así cambia la manera de matar y lo hace acuchillando. Vamos a mirar cositas. A ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado. Buena idea. ¿Qué pasa, Ronald, loco? No te digo nada de exclamación sorteo porque ya tú lo sabes. Sí, sí, está enfrente de ella. La ventana está enfrente de ella. Y dice, ¿dónde entramos, loco? Pues quillo, pues por la ventana que tienes en tu morro, ¿no? ¡No! ¿Qué haces, loco? Guau, wow, tío, me encanta. Me encanta, loco. ¿Estás bien? Sí. Buen tiro, por cierto. Gracias. Me gusta eso de que haya tiro rápido. Nuestra entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Vale, cositas por aquí. Buena y yo, pregunta. Por la ventana, compadre. ¿Por dónde va a entrar, cojones? 2347. Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos 12. ¡Qué padre, cabrón! Joel no era el padre de la niña. Había un grupo. Joder. Joel no es el padre, ¿eh? Es posible. De Eli. Vale, ahora sí que estamos jodidos, tío.
Porque yo quería haber ido... ¡Oh! ¡Uf! ¿Ella ha ido por el otro? Vale, me gusta eso. Inteligencia artificial. Bueno, Joel en este caso. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que conoce el juego, pero... no voy a coger esto ahora mismo. Hay mucha gente que conoce el juego, pero que no conoce la historia. Hay mucha gente que ha empezado ahora también a repasárselo de nuevo o a pasarlo antes del segundo para conocer la historia. Y yo, sin embargo, no iba a hacer eso porque yo tenía ya hasta el platino sacado del 1. Yo tengo el platino del remaster sacado. ¿Qué hace, loco? Reviento. Voy bastante... Me gusta ir bastante, entre comillas, destroyer, ¿vale? Cuando puedo. Eso parece. Aún hay que acabar con los del supermercado. Rodeemos el edificio. Vamos a ir para allá. Hay una forma de entrar. Vale, un cajón. Podemos interaccionar con un cajón que está vacío. Eso está bien, ¿eh? Me gusta. Otro cajón que está vacío. ¿Hola? Esto está flama, ¿eh? Interaccionamos con dos cajones y los dos cajones están vacíos. Me gusta, me gusta. Me gusta que te den esperanza y que te rompan el corazón. Madre mía. ¿Cómo nos han roto el corazón, compadre? Esperando ya algún tipo de coleccionable y de repente... Y ya voy. Me voy a inspeccionar, loco. ¿Qué pasa, Rona? Buenos días, tío. ¿Cómo va el currele, bro? Por aquí nada, ¿no? Venga, sube. Todavía no me acuerdo el nombre de esta, tío. Adelante. ¿Me ayudas a subir? Hay un agujero en ese tejado. A ver. No puedo subir. Ah, vale, que me vas a dar la mano. Gracias. Vámonos para arriba. Gracias. Mira, ¿lo ves? Vale. Veamos cómo entrar ahí. Yo me encantan los escenarios, tío. Es que son... Que es brutal, tío. Habrá que bajarse aquí, ¿no? Y habrá que subirse al camión, imagino. Vale, por aquí debajo. Dina, por debajo. Por aquí debajo. ¡Me cago en mi puta madre! Vaya puto susto que me ha pegado, hijo de puta. No quiero tener que dispararte en la cara. No tengo, encima no tengo botiquines. Me ha pegado un infarto, guapo, compadre. Se me han puesto los pelos hasta de punta. Uf. Se me han puesto los pelos de punta, tío, hijos de puta. En lo que va de juego ya hemos tenido por lo menos dos sustos importantes de estas características, tío. Nada, se ha caído, parece que supuestamente... ¿Es un cromo? Necesito un botiquín, tío. Necesito botiquín. Vale, un huevo de estamina, una cartita. Vamos a leerla. Señora, le ruego que me perdone, no era mi intención herir. Lo único que quería de su tienda eran fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies, necesitaba insulina, la gente no está... Lo está acaparando todo. ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva.
Lo siento. Vale,17, vale. ¿Ves cómo llegar al tejado? No lo sé. Ah, yo sí, tío. Primero, voy a subir por aquí. Vale, un poquito de piezas. Nada más, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo fácil. ¿Pero salta, bro? ¿O qué? Sé que puedo hacerlo. Sí, pero intenta hacerlo hoy, ¿vale? Así, sí. Por aquí. Arriba. Ya tenemos. Dentro. Aquí no hay gente, ¿no? Vale, necesito un botiquín, tío. Aquí en alguna zona de luteo tiene que haber ya un pequeño botiquín. ¿Esto qué es? ¿Agua? Vale, alcohol. Oye, aquí hay alcohol. Efectivamente. Y unos trapos. Alcohol y trapo, podemos hacer cóctel molotov. Ahora cúrate. Ah, bueno, podemos hacer botiquín, efectivamente. Cuando entras en un sitio, lo primero es siempre gritar. Lo primero es siempre gritar. Pues hay que conocerse los controles, ¿eh? Hay que conocerse los controles. Lo primero es gritar para decir, ya estoy dentro, bro. Vale, no puedo. Esto sería quitarlo, lo ideal. Pero yo voy a seguir looteando un poquito todo. Vale, es esporas. Vale, esporas. Y hay. Y hay griteadores de esos raros, ¿cómo se llaman? Chirriadores. Y vamos al lío. Let's go. Empieza la fiesta. Recuerda, no quiero tener que pegarte un tiro. Qué soy inmune, bro. Soy inmune, Krug. Que no lo sabes. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Soy la inmune del grupo. Infectados en estado avanzado. Sí. Vale, alcohol. Cositas. No lo sé. Aquí tiene que haber. Estamos encima. Aquí tiene que haber ya. Planta baja. Y si aquí hay chirreadores, seguro, tío. Ya vienen aquí PC gordos. Vámonos. Vámonos ya por aquí. Inside. Y realmente empieza ya la fiesta, ¿no? La fiesta que os va a dar esta hora. Vale. Aquí parece que no hay nada, que está todo tranquilo. Abrimos cajones para que estén vacíos. Mira, no. Munición, gracias. Más cajoncitos, una caja fuerte. Oh. No sé los números porque necesito la carta. Leer. He dejado más mandanga en la caja fuerte. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendas ni se lo deja a nadie. Para tu espalda, ¿vale? Que te mejores. Mi chico fue empleado del mes. ¿Dónde está eso, tío? Tendremos que volver, tío. Empleado del mes del mercado green, no sé qué. Vamos a ver. Julio 23. Imagino que es el perro. Julio 13. Julio 13, ¿no? Julio 13.
problema es cómo meten esta gente. Julio. Hola. Julio 13, tío, qué cojones, loco. Julio. Está rayando esto, ¿por qué, tío? El perro, tío. Pero Julio 13, pero no pone año ni nada, tío. Se ha quedado bugueado, solo puedo mover para la derecha, no puedo mover para otro sitio. No sé por qué siempre saco todos los bugs, tío. No lo entiendo, loco. No lo entiendo, tío. Julio 13, tío. Julio 13. No entiendo, tío. Me falta algo, tío. Me falta un dato, tío. Me falta algo, tío. Me falta un dato importante, tío. Vale, entonces voy a probar otra cosa, tío. Ahora sí. Ostras, ha funcionado. Perfecto. Hemos hecho ahí una buena escabechina. Podemos hacer una mejora. Ah, pues mira, no me hubiera dado cuenta que hubiera una cajita ahí. Encima estoy lleno, tío. Vamos a ver, tenemos mejoras, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Velocidad de movimiento en el modo escucha, eso me gusta. Fabricas mejoras cuerpo a cuerpo. Fabricas una mejora de tu cuerpo a cuerpo para recuperar su durabilidad. Manuales de entrenamiento. Voy a intentarlo con la velocidad de movimiento. ¿Vale? Ya tenemos el primer trofeo. Y ya vamos a hierro. Me encanta abrir cajones y que estén vacíos, tío. Yo creo que es algo que me fascina. Yo creo que es algo que me fascina del juego, que abro cajones y no hay nada, tío. Es en plan, puedes abrir y no siempre va a haber algo. ¿Aquí hay algo, tío? No, un reflejo. Vale, vámonos. Me voy a llevar un susto, lo sabía, tío, lo sabía, bro. Chirriador. Brutal. Brutal, tío. Ahora hay otro. Mata con sigilo a los chasqueadores. Chasqueadores. Con la navaja automática. Acércate en silencio y pulsa para agarrarlo.
Voy a apagar la luz. ¿Puedes apagar la luz, compañera? Hay dos. ¿Pero por qué se mueve? ¿Pero por qué se mueve la nota tan rápido, tío? Vale. Vale, tío, mucha suerte, tío. Muchísima suerte con la reunión, tío. Y ya me cuentas qué tal ha ido las prácticas. Y demás, loco. Vale, podría ser una locura, pero podría también esperarlo. Voy a esperarlo, ¿no? Iba a saltar. Pero, tío, ¿por qué lleva la luz encendida, loco? Me pone nerviosa. Reventado. ¡Yeah! Supuestamente no podían ver, efectivamente. Pero bueno, a mí me gusta llevar la luz apagada. A mí me gusta ir ahí, Destroyer Chick, ahí en plan. Solo. Los chirriadores solo te escuchaban. Y llamaban a los demás. En plan, venid acá, compañero, que tenemos aquí un par de hippies a los que podemos darle un bocadito así rico, rico, rico a lo costillar. ¿Aquí hay algo? No, está todo lleno, tío. Podríamos haber cogido... La puerta. Que voy, que ya lo sé, bro. No, no te ayudo. ¿Me dejas un momento que lootee, primo? ¿Me dejas un momento que lootee, colega? Empezamos así exigiendo, vamos a empezar mal la relación, ¿eh? Vamos a empezar mal la relación si estás exigiendo desde el principio. Vale, por aquí. Tiene que haber más, ¿eh? Tiene que haber más. Un regalito. No quiero decir guarrería, ¿eh? Quiero decir guarrería porque eso de que me haga un regalo en privado aquí, habiéndonos liado la noche antes, me suena a algún tipo de guarrería, ¿eh? Por favor, no... Controlémonos, por favor. Puesto el molotov. ¡Yuhu! Gracias. Puesto el molotov, incendia la zona. L2 para apuntar y R2 para disparar. Tranqui. No hemos acabado. Vale, ya tengo cosas para crear. Ya puedo crear cosas. Que por ejemplo un botiquín. También puedo crear. Fabricar cosas cuerpo a cuerpo. Vamos a intentar mejorar la salud máxima. Vamos al lío. Por ahí, parece. ¿No? ¿Qué haces, loco? Ahora. Mucho sonido, ¿eh? Mucho ruido, tío. Y mucha gente, tío. Mucha gente. Vamos a ver si ahora lo hacemos bien.
Vale, parece que ya solo hay dos. No, hay tres. Y ese corredor viene a por mí. Está pirado. Voy primero. Voy primero por este. Que no me pueden. Que son los que me pueden, digamos, ver. Y ahora voy a por lo de. A por lo de los chirridos. Vamos a ver cuál es el ciclo de movimiento. Hijos de puta, cabrones. Vamos a esperar a ver que se mueva para allá, por favor. Vale. Uf, vale. Pensaba que me atacaba de nuevo, tío. Digo, sí, ¿qué cojones me va a atacar de nuevo, loco? Vamos a ir despacio. Se va a girar, ¿no? Cuando menos me lo espere, se gira, ¿no? Ya de puta, tío. Creo que antes... Creo que no hay ninguno. Vamos a lootearlo todo. Vale, looteamos todo aquí a hierro. ¡Ah, que hay uno ahí! ¡What the fuck! No lo había visto, tío. Lo he marcado antes, tío, y no lo había visto. Qué raro, tío. Así me parecía raro que no hubiera saltado la cinemática en plan... En plan, ya nos hemos cargado a todos, tal. ¿Queda alguno? Vale, es que, tío... No. Es raro, claro, que no me hubiera saltado la cinemática. Vale. Vayamos a descansar. Efectivamente. Al próximo puesto de vigilancia. Es raro que no nos haya saltado la cinemática. Ya ves. Porque. ¿Ves una salida? Sí, se la ha visto, pero espérate un momentito, tío, que voy a lootear, ¿vale? No seas pesada, compañera. No seas pesada. Déjame lootearlo todo. Puede que llegue un momento en que nos haga falta cualquier cosa. Por aquí dentro sí que tiene que haber algo, ¿no? ¿O no? Sí. Más alcohol, más papelitos. Más mierdas. Ahí estamos. Todo lo que se pueda lootear. Todo lo que se pueda hacer. Lama. Ya parece que no hay nada. Por aquí hay una puerta y un ladrillo. Vámonos. Vale, pues vámonos a la siguiente zona. Gente, los que estáis por ahí en la sombrita, exclamación, sorteo. Y exclamación ID es la contraseña del sorteo. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a lanzar?
¿Cómo te lanzo? No sé qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer, compañera? No sé qué quiere hacer. No sé qué fucking quiere hacer. ¿Dónde hay un cable? Qué casualidad, hombre, un pedazo de cable ahí escondido. Sí, eso aguantará. Y hay que tirarlo. Sí, joder. Perfecto, vámonos para arriba. Hay que subir por ahí, subirá ya primero, ¿no? Ha estado bien. Allá voy. Hostia, por lo mismo se puede romper, ¿eh? No, no se rompe, no se rompe. Cuidado al llegar arriba. Hace mucho viento. Vámonos para arriba. Espero que no se me rompa. Vale, estupendo. Ahora nos vamos a encontrar algo. Pues ya se ha acabado el salseo. ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo pueblo. Vámonos. Te sigo. Vámonos. Qué bueno, tío. Qué puta obra de arte, cojones. Qué puta obra de arte, tío. Está empeorando. ¿Damos la vuelta? No lo lograremos. Ya casi estamos. Primero dice uno, no lo lograremos. Luego casi estamos. Me quedo solo al final. Dina, ¿cuánto queda? Ya la hemos perdido. Nos vamos a quedar solo, tío. Nos vamos a quedar solo, no me jodas. Nos vamos a quedar solo, tío, no me jodas, loco. No lo sé dónde tengo que ir, ¿eh? Joder. Vamos, por aquí. ¿A dónde vamos? Confía en mí. ¿Una biblioteca? ¡Entra! Hombre, cualquier cosa para resguardarte, la verdad, porque si no íbamos a morir ahí congelado. ¿Conoces esto? He pasado de largo. No había entrado. Muy bien. Veamos si está despejado. Por aquí puede que haya matraquita. Sí, porque además hay mucha botella. Esto suena un poco feo. Suena a llamar la atención. Esto suena, cuando hay tantas botellas, suena a... Vas a necesitarla, bro. Está cerrada. Han cerrado esto con ganas. Hay algo ahí detrás. Parece una cama.
Vale, hay que entrar por algún altillo o. Sí, va a haber que entrar por algún lugar. Pero vamos, aquí. Aquí creo yo que va a haber gente seguro, ¿eh? Estoy seguro de que sí. Pues no, parece que me va a dejar. Por lo menos por esta zona parece que no va a haber nada. Vámonos. No, pues está cerrado también, claro. Tengo que ver qué hay ahí. Estaba claro, ¿no? Que había que entrar a lo bruto. Y vamos a abrir la puerta. ¡Qué bien! Hostia, chaval. Tiene que ser de Uji. Y vamos a tener la mesa de trabajo, ¿no? Nadie más trastearía con esta mierda. ¿Pero por qué me lo ocultaría? Tiene que haber una mesita de trabajo. ¿Cuándo vamos a encontrar la primera mesa de trabajo, tío? No lo entiendo. Eugene Linden. Esto era de Uji. Vale, 000314. ¿Era un luciérnaga? El luciérnaga. Sirvió con Tommy. 000314. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. Pues como todos los luciérnaga, bro. Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados y 2 civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. No hay nada que lootear por aquí. Por ahora. Hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Vale, otro cromo. Vamos a verla. Lauren. Oscar. Miramos, leemos por leer, ¿vale? Ahí lo dejemos, nacido. Estas son cartas coleccionables, digamos, de unas cartas, de unos cromos que colecciona la señora Ellie. Igual que nosotros coleccionamos videojuegos, ella colecciona cartas. ¡Oscar, loco! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la cosa, hermano? Exclamación sorteo, tío. Y exclamación ID para... Te logueas con Twitch, por supuesto. Y en exclamación ID tienes... Tienes la contraseña. Es la misma que Call of Duty. Por aquí tiene que haber algo de loot. Vale, tío, me alegro mucho, coño. Me alegro, loco. Vamos a ver. Ahí tiene que estar la mesa de trabajo, efectivamente. Vamos a verlo ahora. Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo, sí. Aquí hay algo también. Una cartita. Vamos a leerla. Te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagos quieren salvar el mundo, que lo hagan. Deja que vayan por el ejército. A por el político. Que creen las vacunas que salven la humanidad. Puede que algún día lleguemos a ver el fruto de las fantasías. Hasta entonces nuestra hija es la prioridad. Las luciérnagas no te necesitan. Tu hija sí. No para de preguntarme cuándo vas a volver. No puedo seguir mintiéndole. Te echo de menos. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Vale. Aquí vamos a tener ya, bueno, un primer... Son Tommy y Eugene. Parecen unos bebés. Bueno, ojo, podríamos haber rotado. Vamos a ver la foto, que no la hemos rotado. No, no se puede girar. Vale. Y por aquí tenemos que conseguir ya el primer cajón, que yo espero que sea ese ya, por Dios. Oye, el generador. Joder, no hay, tío, todavía el cajón.
Es bueno, tío, los comandos de actividad que han hecho, muy, muy bueno. Ahí está la mesa, la primera mesa de trabajo. Eso voy a hacer ahora mismo. Vamos a mejorar todo lo que podamos. Vamos a mejorar, por ejemplo, la estabilidad. Añadir cargador, materia de cargador, velocidad de recarga. Vamos a añadir. Ahí tenemos la primera mejora. Por supuesto, un trofeo, manitas. Vale, hace falta muchas piezas. Estamos cogiendo poquitas piezas, la verdad. Estamos cogiendo poquitas piezas. Venga, vámonos. Vámonos. ¿Podría disparar aquí? No me puedo ir por aquí, tío. ¿Qué cojones? Hay que irse por atrás. Pensaba que podríamos habernos ido. Vale, y un calefactor. Eli, mira el suelo. Hay más cosas abajo. Tiene grietas abajo, sí. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Voy a seguir buscando por aquí. Eso estaba antes y parece que no. ¿Para qué dibujo una jirafa, bro? Ha sido una noche de locos. Tengo miedo, euforia, ansiedad. Mañana será otro día. Ollín tenía contacto con otro luciérnago. ¿Sabías algo de Joel y de mí? No habría dicho nada. Vale. No sé ahora mismo hacia qué lugar hay que ir. Ya, pues yo juraría que había estado aquí y que no me había salido nada. Parece que cuando ya hemos activado. Cuando ya hemos activado el generador, han salido nuevos. Nuevas cositas. Pues mira, había intentado. Pensaba que podría haber algo ahí por la luz, pero digo, no va a ser tan obvio. Y parece que sí ha sido obvio. ¿Qué tenía aquí abajo? Vámonos abajo. Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Bueno, podría ser. Pero a ver a quién se traía. Se traería a los ciervos y a las cabras. Alucino. Es hierba. Un montón de hierba seca. ¿What? Esto lo explica todo. Esto era un fumado, ¿no? Era un fumeta hierro, ¿no? Aquí hay cintas de vídeo. Smash Brandy Scotch. Esto es porno. Por gustos, Eugene. Obvio. La verga del lobo. What the fuck? Bueno, un poquito de zoofilia que le gustaba al hombre. ¿Qué hacemos, hijo? María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón.
Ojalá me lo hubiera contado. Podría haberle ayudado. Nos hubiéramos puesto tibio los dos, a María y a Hierro. Otra. Vale. ¿Cómo? Hostia, qué bueno. Dina. Una pipa con máscara. Había hecho una pipa con máscara, tío, para no tener en nota ni que cogerla. Era un flipao. ¿Qué cojones, un genio? Era un flipao. Madre mía, tío. Madre mía, loco. El nota era un flipao que flipas, loco. Nunca mejor dicho. Era un flipadísimo, tío. Ahí tiene los canutillos guardados. Lo dejamos ahí también. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. No puedes, ¿no? Sí, claro, tú sí que puedes. ¡Romper bote! Vale, está... No. ¡Oh, la mierda! Hombre, así tampoco, ¿sabes? Porque... ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Qué raro todo, qué siniestro todo, ¿no? En plan. Nos saldremos en un rato, ¿no? Ah, bueno, verdad, porque está la avalancha de nieve. Oh, mamá. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. ¿Cuánto te gustó el beso de ayer? Siendo el 1 una mierda que te mueres. Y el 10 algo... algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿What? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. No entiendo. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Anda que tú a mí... Salseo. Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga más que un 6. Pero sí, va. Magno. Ha tirado el cigarro. Vale, por no decir otra cosa, lo ha tirado ahí en plan. ¿Si podemos salir ardiendo, puto loco? ¿Qué haces, loca? Ay, Dios mío. ¿Todavía seguimos con esta señora? ¿De verdad todavía seguimos con esta señora, tío? ¿Esta señora es importante?
Ya me han visto, tío. ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Qué cojones, loco? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No estoy entendiendo ahora mismo nada. Tengo que correr, pero vamos, como una cosa mala, ya te digo yo. No entiendo, tío, ¿por qué me obliga casi a correr? Es una locura. Vale, por aquí. Joder. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo nada, bro. No estoy entendiendo qué ha pasado ahí, tío. ¿Qué cojones ha pasado, loco? Había que correr y me han quitado media vida por la caraja, tío. Tenía que correr, pero no me dicen corre. No lo entiendo. He gastado munición, he gastado vida, he gastado de todo. ¡Vamos, loco! ¡Buf! ¡Va a haber que correr! ¡Son demasiados! ¡Yo te cubro! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos a correr, compadre! ¡Mierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Vamos! No sé qué está pasando, tío. Es una puta locura. ¡Oh, es por lo malo, tío! ¡Exclamación sorteo, bro! Exclamación ID es la contraseña del sorteo. ¿Qué tal estás, tío? ¿Estás bien? Uf, qué tensión, tío. Qué puta tensión, compadre. No importa. ¿Hacia dónde vamos? Creo que si salimos por atrás. Qué locura, tío. Qué locura, loco. Madre mía, tío. ¿Por dónde narices, tío? Vamos, loco. Tienes que loguearte con Twitch, ¿vale, tío? Y atentos porque después del primero se vienen un huevo de sorteos más, tío. Este es el primero, hemos empezado flojito para probar qué tal funciona la plataforma. Vale, ¿qué hay que hacer? Vamos a buscar un poco todo por aquí y nos vamos. Por esta puerta, vamos. Ya voy, espérate, un momento, tío. Rápido, no, tío, déjame lootear, coño. No hay looteo, ¿no, tío? Hemos perdido tiempo. Vámonos. Quiero lootear, tío.
Madre mía, compadre, cómo pega, tío. ¡No! ¡No me jodas! Hay que irse, tío. No me digas, tío. Suele pasar, tío, que te toquen equipo regulero, tío. Voy para allá. A ver si tienen más suerte, Polo, tío, para la próxima. Bueno, para las dos últimas partidas, tío. ¿Qué? ¿Cojones? ¿Casqueador también? Vale, chascador fuera. Uno menos. Otro menos. A ver si me ayuda. Vale, otro menos. Rápido, bro. Estoy a punto de morir, ¿eh? Tiene toda la pinta de que puedo morir, ¿eh? ¡No! Espero que la horda. Hay que irse, bro. Hay que irse. Vámonos. Ahí te quedas. Ahí te quedas, compañero. ¡No te separes! ¿A dónde vamos? Vale, tío, que descanses, loco. Mucha suerte y muchas gracias, tío. Uf, estoy muy atrás. Estoy muy atrás. Uf. Qué locura, tío. Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Regular. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos más aquí. Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Todo un poco raro, ¿verdad? Abriré la puerta. Todo un poco raro. Tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! Chasqueadores, corredores, hay de todo, tío. Hay de todo, compadre. Vaya tremenda locuraza. Vaya locuraza, primo. ¿Y esta qué? A los 12 años encontré un monopatín. Intenté subirme, pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Un momento ahí, un poco... Muy bien. Parece como si fueran niñas pequeñas, ¿no? Que se ríen así de tonterías, ¿no? Y tal, ¿no? Con el tonteo. Me la hice yo. ¿Por qué? Así... Tapé un mordisco. Fue aquí.
Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno... Es inmune. Resulta que... soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den. No se lo cree. Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jessie? ¡Espera un momento! ¡Yo! Bien? ¡Ahora! ¡Ahora algo? Voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces ¿Estás aquí? De coña. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo, ¿lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. Sin que llegue el relevo, no lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. ¿Vale? Parece que son como dos historias paralelas al final. Qué raro que me estuvieran esperando con la puerta abierta. Todos adentro. Sí. Hablamos un momento. ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cerillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el tejado. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. Ayer. ¿Desde ayer? ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es, a solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy, es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conocierais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡Nora! ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Hostia, la rodilla, chaval! ¡Ah! ¿Qué cojones, loco? ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué?
que no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez. Me acabo de quedar loco. Todo loco. Haced un torniquete. Vamos. Me va a dejar con vida. Muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! Claro, un escopetazo a esa distancia te, vamos, te desintegra la rodilla. Apretaos. Tienen que ser gente de... ¿Cómo voy a bajar? Tienen que ser luciérnagas, ¿eh? Y que... No es que no recuerdo ahora mismo eso, tío. Me tendrán que contar algo, tío. Y ahora yo me voy a meter ahí en el fregado con toda la people. ¡Bien reventado! ¡Joel! ¡Tommy! No sé por dónde hay que bajar. No, tiene que ser por donde hemos venido, por detrás. Vamos a ver, vale, aquí ya podríamos, pero no, todavía no, porque tiene que ser la puerta más o menos principal. Aquí tiene que haber algo. No, no es nada, una simple luz, que no vale para nada. Aquí me voy a poder colar, seguro. Vale, salto. Y la fiesta va a empezar ya. ¿Por qué no te callas, loco? Cállate ya. Está liando ahí detrás, tío. Está liando ahí atrás. Pues están reventando a Joel. Están reventando a Joel. No sé realmente qué utilizar, qué no utilizar. No sé si vamos a enfrentarnos a ellos directamente. No sé nada, tío. Tiene que haber bronca ahí abajo. Seguro. Voy a ir agachado, no me fío ya ni un pelo. Me tengo que acostumbrar a los botones, tío. Mierda. Vale, hay gente abajo. Solo abajo. Vale, solo hay ruido abajo. Voy a seguir intentando lootear aquí un poquito. No hay manera, no hay nada por aquí, nada por allá. Seguimos. No puedo, hay que bajar. No hay nada, tío, en esta... No hay nada en esta puta casa que lootear, compadre.
No hay nada en esta casa que lootear, y es que no me lo creo, tío. ¿Qué cojones? Creo que voy a poder rescatar a Joel, ¿eh? Aunque sea en plan... No sé, ¿eh? No te creas. A ver, puta, chaval. ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¡Vale! ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¡Hijos de puta! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Le va en toda la cabeza. No, tío, no, no podemos. No puede morir, ¿eh? Levanta. Joder, levanta. Por favor, no. No, no puede morir, ¿eh? No lo hagas. Levántate, por favor. ¡No! Púdrete, pendejo. Os mataré, joder. No. Dejarles vivos sería mejor. No. Me acabo de quedar ahora mismo flipado. No puede ser, tío, a ver. Pero cómo matan a Joel. ¿Cómo matan a Joel a las 2:15 del juego, tío? Que cómo que no puede matar. Que no puede morir Joel. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No entiendo. No, tío, no. Pero cómo matan en las 2:15 de juego, 2:30 de juego, cómo matan a Joel, tío. ¿Cómo matan ya a Joel? No me jodas, loco. Tengo los pelos de punta, no me jodas, tío. Esto no puede ser posible, tío. Joder. Acabáis de reventarme la vida, coño. Sí, me siento. Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar.
¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos claro que sí. Cierta, si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponían sus parches. ¿Y si eran chaquetas robadas? ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No me da igual. Son ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Qué bueno, tío, qué épico, joder. Dame un día para hablar con María. María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Ellie se va, si no se irá sola, en plan como cuando cuando Joel se fue solo a buscarla para salvarla. Y nada, la relación parecía que estaba como tensa, pero por supuesto ella tiene que dar la cara por su rescatador o por quien estuvo protegiéndola en los momentos más chungueles. Joel Miller. Tenían que ser luciérnagas, tío, y que recordaran a Joel. Vámonos a casa de Joel. Después de la desgracia. Qué coraje, tío. No pude llegar a los caballos. Tommy se ha llevado uno. María ha cerrado los establos a cal y canto. Oh, puto Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. El Tommy no la ha jugado, ¿no? Un coche, un caballo, lo que sea. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. Pues que sea más complicado. Se va a venir con nosotros esta chica. No recuerdo el nombre, tío. Puedes cambiar de idea. Lo sé. Pero no. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. No. Ellie. Si tú vas. Yo voy. Joder, voy a llorar, coño. Voy a llorar. No me gusta más. Una relación más seria. Más. Construida, más fortalecida, más a hierro. Esto sí mola más. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí.
No puedo correr, necesito correr. Vale, está en la casa de Joel porque se ha llenado de ofrenda de flores. Imagino, obvio. Hay cartas ahí de todo. Porque imagino que Joel, pues por supuesto, habrá dado todo por el campamento. Ahora me va a dejar entrar solo, ¿no? Yo voy a lootear aquí un poquito. Está temblando. Vámonos, venga. La coprotagonista, según qué enfoque, es guapa y según qué enfoque tiene una cara un poco rara, tío. Vale, una lupita. Gigante del pasado. Ese sí que fue un buen día. Esto es un retrato que le haría ella, ¿no? Efectivamente. Todo esto son acciones que en principio supongo que tenemos que hacer para conseguir el máximo de interacciones y de coleccionables posible para el platino. Porque este juego sí que voy a ir por el platino 100%, aunque me cueste la vida. Vale, otra anotación en el cuaderno. Ahora vamos a leerla. Un búho sin más. Vale, todo ok, seguimos avanzando. No sé qué quiere buscar. Habrá que subir, imagino. Te quita del medio, loco. Hay que ser arriba, ¿no? Sí. Bueno, vamos arriba a ver qué nos encontramos. No sé qué quiere venir a buscar. Yo pensaba que íbamos a lootear un poquito más la casa de Joel, pero parece que no. Era alguna foto que ella le regaló algo y la quiere guardar en la mochila. Imagino. Anotaciones en el diario, que no deja de ser, digamos, imagino que para un coleccionable. Mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás. Mira, trabajaba la madera, tío, nota. ¿Qué cojones? No tenía ni idea, tío. Por eso lo de la guitarra. Vale, por aquí nada. Aquí nada. Aquí hay una puerta, que nada. Vamos a la última zona. Ya no sé qué me espero encontrar. Su chaqueta. Eso es lo que querría, ¿no? La mochila. Ni nada, tío. Es que ni nada. Yo no. Está muy bien este momento de ir por la casa, pero espero encontrarme algo, ¿no? Esto es lo que ella venía buscando, quizás, ¿no?
Tampoco se la guarda, no lo sé. No lo sé. Vamos a ver la caja ahora esa. Que quizás por algún motivo esa caja estaba ahí encima de la mesa, no lo sé. De la mesa no, de la cama, perdón. Vale, vamos a cogerlo todo entonces. Su pistola. Ahí está. El problema es que... lo que no quiero yo... Sí, voy para allá. ¿Todo bien? No creo que haya ya más interacciones. Yo pensaba que me iba a guardar la foto, que la iba a sacar del marco a lo mejor y que me la iba a guardar para llevarla a mi mochila. María. María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Le va a facilitar. Esta señora le va a facilitar a ellos. Sí. Le va a facilitar las cosas. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Estaba claro. Y coge munición. Ha entregado mucho a la comunidad y bueno, la comunidad en este caso se lo quiere agradecer, pues. Gracias, María. Dándole las facilidades. Solamente hacedme el favor de volver con vida. De traer al idiota de mi marido de una pieza. ¡Ah! ¡Que es el marido! Ahora lo entiendo. Por eso le deja salir, crack. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Por eso nos dejas salir, para que busquemos a tu marido, porque sabes que somos los dioses de la supervivencia.